Muy buenas noches. ¿Cómo estamos todos? Es un placer para nosotros el poder presentar nuestro primer seminario virtual de nuestro programa VIPA GPS en español. Bienvenidos a todos. Damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Me gustaría empezar por presentarles a nuestros invitados especiales de esta noche. Tenemos con nosotros a nuestra coordinadora general de VIPAC, la señora Susana Melón. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. También tenemos a nuestra coordinadora de proyectos estudiantiles familiares del Distrito 87 de las Escuelas Lembars, GPS, la señora Gilda Ras. Bienvenida, Gilda. Hello, everybody. Hola. Gracias por el regalo de su tiempo. Comparta a su familia y amigos. Todos son bienvenidos a estos programas gratis. Muchas gracias. Muchas gracias, Gilda. Tenemos también a la señora Jennifer Bocastañeda, subcoordinadora del programa VIPA del Distrito 87, también de las Escuelas Lembars. Muy buenas noches, Jen. Buenas noches. ¿Cómo están a todos? Es un gran placer para nosotros estar aquí con ustedes y por ahora cedo la palabra a la señora Susy Melón. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primeramente, feliz mes de la herencia hispana. Ayer se realizó el comienzo de un mes entero, de cual se celebra desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Fechas en las que se conmemoran los aniversarios de la independencia de varios países de habla hispana, tales como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que conmemoran su independencia el 15 de septiembre, y otros como México, que lo celebra el 16, o sea, hoy, y Chile el 17 del mismo mes. So, en el mes de la herencia hispana se celebran las historias e incontables contribuciones que la comunidad hispana ha realizado a la nación a través de los años. La comunidad hispana ha aportado y continúa aportando de manera exponencial al desarrollo de los Estados Unidos, y por eso año tras año se celebra el mes de la hispanidad. Estamos en nuestro mes y hay que celebrar nuestra bella herencia. Segundamente, muchísimas gracias por presentarse al programa virtual de VIPAC de esta tarde. Ya que sabemos que no estamos en tiempos tan fáciles que digamos y todavía continuamos en esta pandemia. Lo bueno es que el año pasado tuvimos todas nuestras juntas virtuales y funcionaron muy bien. Entonces, mientras estemos en esta pandemia, vamos a planear a tener todas nuestras juntas de VIPAC virtualmente, al menos que cambie algo drástico. Le agradecemos su presencia e involucramiento en el proceso escolar de sus hijos y es por eso que hoy les tenemos una agenda muy interesante. También quiero hablarles un poco de quiénes somos, o sea, quiénes somos VIPAC. Es un comité compuesto de padres y estudiantes de la habla español. También somos miembros interesados en el mejoramiento de la educación de sus hijos y la comunidad. Nos reuniremos mensual, por lo menos 8 seminarios este año. Y nuestra misión es ser una organización que represente los intereses y las necesidades de la comunidad bilingüe del Distrito Escolar 87 y tomar una participación activa en la toma de decisiones que pueden tener impacto en la educación que reciben nuestros hijos. Nuestros objetivos son incrementar la comunicación entre la comunidad de padres bilingües y el Distrito 87, promover la participación respetuosa de los padres en el diseño y revisión de los programas educativos de nuestros hijos, y también promover la capacitación de los padres para que sean capaces de apoyar a sus hijos en sus tareas escolares. Muchas gracias y le damos entonces la bienvenida a la señora Luz Luna. Gracias, Susy. Estábamos viendo que estamos celebrando muy dignamente nuestro mes de la herencia hispana y yo encontré un poema muy bonito que me gustaría compartir con ustedes. Estaba viendo todas las celebraciones que se están llevando a cabo y encontré este poema. Es acerca de un hispano. Él se puso como nombre Junior y se llama el poema Si tú supieras. Dice, si tú supieras lo difícil que es caminar por este sendero, estar lejos de mi patria y de mi gente amada, no me perseguirías, me abrazarías y en mi llanto me acompañarías.
Si tú supieras lo difícil que es sentirse solo mientras duermes en las vías, me dirías, lo siento mucho, estoy contigo, seré tu amigo. Soy un solitario y para ti soy solo un extraño. Tengo derecho de luchar por mi vida donde quiera, porque al igual que tú, soy un ser humano. Si Dios nos dijo, ámense como hermanos, que entre ustedes no exista división, yo me pregunto, si tú supieras de mí, que soy inmigrante. Si yo pudiera, cambiaría las fronteras y todos seríamos libres para cruzar. No habría barreras. Y como nombre él pone Junior. Me encantó el poema, creo que es muy bonito porque nos une a todos. En realidad somos una gran familia. Pienso yo que en nuestra comunidad hispana no debe de haber divisiones, ¿verdad? Pienso yo que estamos aquí para apoyarnos y es por eso que nuestro programa de VIPAC siempre está aquí para apoyarlos a ustedes en lo que ustedes se les pueda ofrecer. Cualquier cosa ya saben que pueden contar con nosotros, ¿verdad? Muchas gracias. Enseguidita también presento otra vez a la señora Jennifer Bocastañeda. Jen, te cedo la palabra. Buenas tardes, soy Jennifer Bacastañeda y trabajo en Lombard North como maestra y también coordinadora del programa del aprendizaje de inglés. Durante la presentación esta tarde, voy a poner en el chat algunos enlaces importantes para ustedes. El primero será para un Google Form para que ustedes compartan con nosotras sus datos. Por favor, llenen el formulario y de todos los formularios que recibimos nosotros, vamos a escoger a una persona y esa persona va a recibir una tarjeta de regalo y se la mandaremos. También compartiré otra información importante en el chat durante las presentaciones esta tarde. Muchas gracias, Jen. Enseguida voy a continuar con la presentación que tengo para ustedes acerca de lo que son los pasos esenciales para continuar con nuestro programa de Power School. Este programa generalmente debe de ser, debemos de conocerlo, ahora sí que de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás, porque es un programa que nos va a ser de suma utilidad para conocer a los maestros de nuestros hijos, para conocer sus calificaciones, para saber todo acerca de ellos escolarmente en lo que se refiere. Esta presentación es una presentación muy corta. Básicamente es lo esencial para que ustedes puedan ingresar y conocer, ¿verdad? Vamos a empezar. Y decimos, ¿qué es Power School? Como les decía, es un sistema digital que el Distrito 87 de las Escuelas Glenbard creó para los padres de familia, así mismo para los estudiantes. Son dos diferentes ingresos a los que tenemos derecho. Uno, como les digo, los estudiantes pueden ingresar a Power School, pero también los padres de familia podemos. Para esto necesitamos tener una contraseña y un nombre de usuario. En este sistema podemos revisar clases, podemos, como les digo, tener comunicación con los maestros vía email, podemos saber cuáles son todos los requerimientos estudiantiles que ellos van teniendo al día. ¿Y por qué debemos de tener Power School o tener conocimiento sobre Power School? Porque es información rápida que podemos tener a la mano. Lo podemos descargar también en nuestros celulares, en nuestro iPad, en cualquier aparato electrónico. Y es información importante que debemos de saber acerca de la educación de nuestros hijos. Cuando ustedes quieran ingresar a Power School, lo que tienen que hacer es ir a, cuando les aparece la rayita en internet, poner Glenbard Tech Services, como lo dice aquí estas letras, dan doble clic y les va a aparecer una pantalla como esta. En cuanto ustedes vean esta pantalla, deben de irse a la tercera línea y encontrar donde dice Power School Power Login. Dan doble clic y enseguida les va a aparecer otra pantalla como la que está aquí. En esta pantalla les va a pedir su contraseña y su nombre de usuario. Este nombre de usuario y esta contraseña ustedes deberían de haberla creado más o menos en el mes de junio, cuando su hijo está en primer grado de high school. Si ustedes recuerdan, les llegó un sobre grande blanco
en el cual les dice cómo ingresar a PowerSchool y cómo poder registrar a su hijo. Ustedes debieron de haber tenido un nombre de usuario y haber creado una contraseña para ingresar a este programa. En cuanto ustedes registran su nombre de usuario y su contraseña, les va a aparecer una pantalla semejante a esta. Van a aparecer aquí al lado izquierdo todas estas opciones. Va a ser preferencia de cuenta, deportes, asistencia de clase, registro de clases, notificaciones de correo electrónico, cuentas existentes, progreso de graduación, historia de calificaciones, calificaciones y asistencias, el horario escolar que tienen sus hijos, aplicaciones en línea, que hay otras aplicaciones que también les pueden ayudar, otra información, asistente de registro, aquí donde se registre, registro de Wizard es para las calificaciones. Seguida viene su reporte de calificaciones y así consecutivamente. Ahorita solamente les voy a explicar un poco sobre cuatro de los pasos que creo yo que son los más necesarios para seguir en PowerSchool. Vamos a empezar por explicarles que aquí en la esquinita donde vienen todas estas opciones, si ven ustedes el número 1 y el número 2, perdón, vienen el nombre de sus estudiantes. No es necesario que usted tenga que cambiar o ingresar nuevamente con su contraseña y su nombre de usuario, solamente da doble clic. Aquí por cuestiones de seguridad borramos los nombres de los estudiantes, pero aquí debe de aparecer donde dice número 1 el nombre de un estudiante, si es que nada más tiene uno, o si tiene dos o más, así consecutivamente van a aparecer los nombres de los estudiantes. Da doble clic a donde usted quiere entrar, a la cuenta que quiere entrar, da doble clic, y enseguida le va a aparecer una pantalla como esta. Vamos a continuar aquí viendo las calificaciones de sus hijos. Si ustedes ven en esta casilla negra donde dice periodo, estos son los periodos, dice X, son los periodos. Generalmente nuestros hijos tienen 8 periodos de clase. Ahí se especifica en la casilla azul donde dice MTWHF, son los nombres de los días, es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday, de la primera semana, sería la casilla azul. La segunda casilla es la casilla verde, igualmente, como aquí se los puse el lunes, por decirlo, que está coloreado en color rojo, ese lunes vemos que tiene una clave el estudiante, que dice truant, que no asistió. Ahí le va a decir, si tiene una E, quiere decir que estuvo excusado, que el padre llamó a la oficina de asistencias y que el estudiante estuvo excusado por esa clase. Por decir, si dice N, es que estuvo en la oficina de enfermería. Todas esas claves son explicadas también ahí en el sistema. Esta, como vemos aquí, es la segunda semana, la casilla verde. Y luego, si seguimos a la siguiente casilla, aquí está con color café, unas casillitas donde vienen unos cuadritos y viene la clase. Por decir, aquí nos vamos al primer periodo. En ese primer periodo, este estudiante, con el que estamos poniendo el ejemplo, tiene la clase de historia. Aquí donde dice, abajito donde tengo la flecha, viene el nombre del maestro y el número de salón donde su estudiante está. Entonces, esto es muy importante porque si ustedes tienen su teléfono a la mano, ustedes ven la hora y dicen, ok, en el periodo número 1, mi estudiante ahorita está en el salón 338 con el maestro Kent Overby. Entonces, el segundo periodo, así se va consecutivamente. En este segundo periodo, el estudiante tiene la clase en el salón número 305 con este maestro y así consecutivamente. Por ejemplo, ahorita vemos que el estudiante tiene los 8 periodos cubiertos. Si usted quiere saber qué calificaciones tiene su estudiante o sus estudiantes, como le digo, va a ir de estudiante por estudiante, y va a dar doble clic en esta casilla, disculpen, se me está pasando. En esta casilla va a dar doble clic al nombre del maestro. Cuando dé doble clic, usted puede mandarle un email al maestro, puede hacerlo en español o puede ser en inglés, explicándole que usted tiene dudas, ¿verdad? ¿Por qué su estudiante tiene esa calificación o por qué su estudiante tuvo ese problema, por decirlo, cuando usted vio que estuvo ausente aquí, puede ir con este maestro, da doble clic y le dice, oiga, profesor, ¿por qué es que mi estudiante tiene esta marca aquí?
Si quiere ver las calificaciones, también puede dar doble clic en la casita que está con color azul y ahí le van a aparecer los grados, las asignaciones que el estudiante no entregó. Como les digo, les va a aparecer todo dando doble clic ahí. Entonces, ahí, aquí con esta casilla en color púrpura clara, podemos ver los periodos. Podemos ver que durante el primer semestre, esto va por semestres, aquí generalmente les van a aparecer los grados. Los grados nosotros nos basamos del 1 al 5, el 1 es reprobado, el 2 es calificación que apenas va a pasar, el 3 es una C, el 4 es una B y el 5 es una A. Entonces, por decirlo, este estudiante aquí va reprobando, ¿verdad? Lleva un 1, usted pues tiene la duda porque su estudiante va reprobando, regresa otra vez con el maestro, da doble clic, le manda el email. Si quiere ver las calificaciones, va a esta casilla azul y así consecutivamente. Entonces, como les digo, esto es muy importante. Ahí ustedes pueden saber por qué su estudiante está fallando o está reprobando clases y ustedes saben ya el modo de comunicarse con el maestro. También conocen el salón del maestro y saben a qué hora y en qué periodo su estudiante está tomando. Seguimos con la siguiente. Ok, esto también pienso yo que es un paso muy, muy importante que ustedes deben de saber y que deben de corregir siempre en nuestro programa de PowerSchool. Generalmente, las escuelas se comunican con padres de familia para dejarles saber sobre cualquier evento, sobre cualquier aviso, por decirle, en invierno, cuando no hay clases, siempre se manda toda la información generalmente vía email. Nosotros queremos que usted como padre de familia dé la información más actual sobre la situación de su familia. Por ejemplo, aquí si usted entra a cuentas existentes, usted puede revisar todo esto. Aquí se le dice, por ejemplo, si usted quiere añadir un teléfono o añadir un email o si quiere cambiar alguna información, solamente usted como padre de familia puede hacerlo. Nosotros desafortunadamente como miembros de personal no podemos cambiar ninguna de esta información. Usted va a tener que hacerlo ingresando, le digo, a PowerSchool y a cuentas existentes. Va al nombre de su estudiante y cambia toda esta información. Aquí esto es muy fácil. Por ejemplo, aquí dice la relación de la persona que usted quiere poner la información. Este es el padre de familia. Si le da aquí esta flechita, le va a aparecer también mother o madre y luego abajo contacto o emergency contact, contacto de emergencia. Y luego aquí, si usted le da doble clic, también puede poner el teléfono del padre o si quiso de la madre, el nuevo teléfono, el nuevo email. Y luego ya le pone aquí en edit para editarlo y luego ya después le va a poner a submit para meter toda la información. Enseguida nos vamos a ir con la siguiente opción. Esta es, como les decía, cuentas existentes. Les va a seguir en la siguiente pantalla el nombre del estudiante que ustedes quieren actualizar la información. En este caso tuvimos a Oscar Pérez, es un ejemplo. Dice, si usted quiere reconocer el nombre de los estudiantes, usted debe de ingresar esa pantalla y enseguida cambiar todo. Ok, esto también es de suma importancia. Notificaciones de email, que viene siendo la casilla número 4, o la opción número 4 en nuestra pantalla. Y se llama email notification. Esto pienso yo también que es muy importante el saber, porque si usted quiere que le envíen las calificaciones de su hijo a su email, usted las puede ver en su celular. Usted tiene la opción de verlos según lo que dice aquí. Usted, donde dice account email, debe de poner la cuenta o a donde quiere que le manden las notificaciones, su dirección electrónica, y luego usted va a marcar estas casillas. Aquí le dice los grados y la asistencia. Si a usted le gustaría saber qué grados y qué asistencia ha tenido su hija o hijo, usted marque esa casilla. Si usted quiere que ese reporte por cada clase le sea mandado, también tiene que marcar la casilla. Si no quiere que se le mande por cada clase, la deje en blanco. Y si usted quiere que se reporte también la asistencia de su hijo o que le dejen saber cuando ella o él falta, también tiene que marcar esa casilla.
Como le digo, aquí puede poner hasta tres direcciones electrónicas, siempre y cuando las separe por coma. Por decir, pone usted su dirección electrónica, pone una coma, pone la dirección electrónica de su esposa, pone otra coma, y pone la dirección electrónica del contacto de emergencia y otra coma, y se les va a ser enviada toda esta información a las tres direcciones electrónicas. ¿Qué tan seguido? Aquí les da varias opciones. Si usted marca esa flechita, esa dice nunca, pero puede ser semanal, puede ser cada dos semanas, puede ser cada mes. Usted tiene opción a decir cada cuándo usted quiere que se le mande toda esta información. Y luego dice, ¿quiere que se aplique todo estos estudiantes, a todos sus estudiantes? Si marca la casilla, quiere decir que sí. Usted está dando autorización para que le mande toda la información de todos sus estudiantes. Si no, tiene otra opción también abajito, acá abajo, donde dice solamente para el primer estudiante, abajo le va a aparecer, o solamente para el segundo estudiante, y ya usted marca. Es muy importante porque de esta manera usted va a estar al pendiente de qué es lo que ellos están fallando, cuál es la clase que ellos están reprobando, cómo poder comunicarse con el maestro, ¿verdad? Si esto es así. La última opción que a mí me gustaría compartir con ustedes es que también tienen opción de poner, de bajar esta aplicación de PowerSchool en su celular. Si ustedes van a PowerSchool Mobile, como dice aquí, van a su celular, van a las aplicaciones, escriben PowerSchool Mobile y ahí les va a salir si quieren ir, si quieren bajar la aplicación en su iPad, si quieren bajar la aplicación en un Android, y les va a seguir las direcciones de cosa por cosa. Ustedes las pueden descargar. Es muy fácil. A mí me tomó como 2 minutos. Yo ya lo hice, solamente para practicar. Y de esta forma ustedes tienen acceso a todas estas cosas. Hay infinidad de cosas que ustedes pueden encontrar si ustedes les gusta explorar. Por ejemplo, donde decía atletismo, ustedes pueden ver cuáles son los deportes que ahorita están accesibles para los estudiantes, cuándo son las fechas para que ellos puedan inscribirse, cuándo son los tryouts, cuáles son las cuotas que cobran por cada deporte, y así sucesivamente. O sea, solamente es meterse a la pantalla, oprimir de opción por opción, y es impresionante ver cuánta información tenemos ahí acerca de nuestros estudiantes. Esta es, como les decía, las aplicaciones para meterse y poder descargar la aplicación de PowerSchool, ya sea en su teléfono celular o en una tableta, ya sea Android o ya sea otro tipo de teléfono. Ok, el código para el distrito. Cuando usted baje esa aplicación, le van a pedir un código. Si usted gusta apuntarlo, el código sería T mayúscula, P y Z mayúscula. Ese es el código de nuestro distrito. Es lo único que le piden para descargar la aplicación. ¿Necesita más ayuda? Estamos con mucho gusto, como les decía desde un principio. Aquí están los correos electrónicos de las 4 personas que estamos ahorita: la señora Luz Luna, Clembrad Alcor, la señora Susana Melón, la señora Jennifer Bo Castañeda o la señora Gilda Ross. Estamos aquí para servir. Y sería todo por mi parte. Si tienen alguna pregunta, con confianza estoy aquí para servirles, y ya saben lo que se les ofrezca, ¿verdad? Entonces, ya terminando esto, voy a seguir con ustedes dando la palabra a nuestra invitada especial de esta noche, la señora Romina Geisman. Romina, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo Hola. Están todos? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno. Gracias. Este es un privilegio y un honor para mí para poder estar con ustedes. Gracias. Gracias a ti. Ok, voy a empezar mi plática. Un momentito. Ok. ¿Se lo pueden ver la pantalla? ¿Se lo pueden ver? ¿Sí? Yo sí la puedo ver. Ok, gracias. Ok. El tema de hoy es el bienestar de los adolescentes. Yo soy enfermera avanzada en una clínica específicamente para los niños en West Chicago, y tenemos 5 oficinas, Naperville, West Chicago y muchos más. Pero es interesante porque en esta clínica yo nunca he encontrado con tantos doctores que hablan español. Entonces, si ustedes necesitan un doctor, un médico, hablamos español.
Estamos por el North Avenue y 59. Bueno, también vamos a continuar con las cosas que yo he aprendido y también las cosas que son muy importantes saber como padres. Voy a compartir con ustedes de mi parte como profesional, tanto como una mamá. Mi hija es una alumna de Glen Bard West High School. Ok, vamos a hablar de las expectativas normales para adolescentes. Es natural y necesario que los jóvenes quieran su independencia. Toman más interés en sí mismo y en el futuro. Empiezan a pensar en las, relaciones románticas y sexuales. Y los cambios físicos continúan. Es crítico que pasen tiempo con amistades para desarrollar el sentido de que tengan un lugar en el mundo y también que desarrollen habilidades sociales. Y con esta pandemia fue muy difícil para que ellos lograran cosas de que necesitan para su desarrollo. El desarrollo del cerebro adolescente. El cerebro de un adolescente es increíble. Está listo para aprender y crecer y crezca rápidamente. El cerebro es resistente y adaptable y tiene potencial asombroso. Nomás míralos cuando están usando la computadora. Las tecnologías, ellos los encuentran muy fácil, nosotros no tanto. No termina de desarrollar el cerebro y madurar, sino hasta que tienen de 25 años. Entonces, tenemos que tener más paciencia con ellos de que hemos pensado, porque todavía está desarrollando el cerebro del adolescente, hasta que son ya muy adultos. El cerebro es más susceptible también al estrés durante adolescencia y muchos trastornos mentales aparecen durante este tiempo. Y les voy a decir que hoy en día estoy mirando muchos pacientes aquí. Mis pacientes son niños y adolescentes y nunca he visto yo tantos niños con ansiedad como ahorita. Mi especialidad es ayudarlos y darle consejos y a veces tengo que recetar medicina. La ansiedad. Antes de la pandemia, cerca de uno de cada tres adolescentes ya tenían ansiedad. Y entre el 2007 a 2012 aumentó el 20%. Yo creo que ha crecido mucho más ahora. Se estima que alrededor de 4,000 niños han perdido a un padre o madre a causa de COVID-19 en los Estados Unidos. Ellos también tengan miedo de perder a sus hijos, a sus padres, disculpe, y teman eso, me dicen. El estrés de tener y mantener amigos y las redes sociales también le sube la ansiedad a los adolescentes. Altas expectativas y presión por alcanzar el éxito también se les molestan y les da mucha ansiedad. El mundo también ahorita que parece atemorizante y también amenazador también les da mucha ansiedad. Síntomas de la ansiedad, miedos y preocupaciones recurrentes. La irritabilidad prefiere estar la mayoría del tiempo solo. Disculpe, pero mi lenguaje principal es inglés. tratan de evitar ciertas actividades los niños con ansiedad, como que quieren estar solos en casa. No quieren ir a las actividades sociales, cosas nuevas, no les quieren hacer. Es muchas veces porque sienten con bajo autoestima y la ansiedad les hacen sentir como enfermos, como mal de estómago o de cabeza. Problemas para dormir también puede padecer y dificultad en concentrar en sus tareas. Se puede tener bajo en las calificaciones y no querer ir a la escuela. Se puede tener quejas repetitivas, tal como fatiga, dolores de cabeza, problemas estomacales, y sube el riesgo para el uso de sustancias, los cigarrillos electrónicos y la marihuana. Síntomas de ataques de pánico es cuando
Ya cuando los veo, estoy muy preocupada yo, porque cuando los niños presenten con síntomas de ataques de pánico, ya es un problema biológico en el cuerpo. Y esto no es bueno porque que tengan miedo a hablar, porque teman que van a tener un ataque de pánico si se desahogan y dicen cosas, se les acelera el corazón. Esto es cuando sí, por supuesto, necesitan ayuda inmediato. So, pueden tener demasiado nerviosismo, agitación o tensión. La sensación de peligro inminente, pánico o que va a ser una catástrofe, pero no saben del por qué se sienten así. Aumento del ritmo cardíaco. Respiración se acelera. Sudor, temblores, ganas de vomitar o desmayarse. Y el sentido de van a tener un ataque de cardíaco o temen que están teniendo los principios de un ataque de del corazón o sienten que se van a morirse. Síntomas de la depresión. Poco interés en hacer las cosas. Problemas concentrándose como leer o ver la televisión. Me dicen a mí que cuando vean los videos, como que no lo graban, que no lo están viendo, pero que no se están captando lo que están viendo. Sentir triste la mayoría de los días por más de 2 meses. Problemas para dormir o duerme demasiado. Cansado, tener poco energía. Se mueve o habla lentamente. También puede tener inquietud o da vueltas de un lugar más de que costumbre. Cambios de apetito. Se puede tener poco o apetito en exceso. Se sienten, a veces dicen que sienten como son fracasos o que ha fallado a sí mismo o a la familia. Sienten culpable. No espere para conseguir ayuda, por favor, padres, diciéndoles que no le debería sentirse así, no ayuda. A todo el contrario, les hacen a sentir peor. La mayoría de los adolescentes que tienen ansiedad o depresión, ya cuando la han descubierto ustedes, muchas veces ya lo han tenido por años, sin decirle a ustedes. Se puede desarrollar en un comportamiento de cortarse a sí mismo. O pueden han tenido ataques de pánico sin decir a alguien que los han tenido. Se puede volver a tener mucho enojo y se enfadan fácil, gritan o a veces golpean sin provocación o quieren empezar peleas. El pensado que estaría mejor muerto o deseado hacerse daño de alguna manera es algo de suicidio. No esperes para obtener ayuda. Aquí se puede encontrar números de teléfono o para textear. Y cuando los niños textan, ellos pueden decir nada más hello. Y un consejero profesional se puede contestar su texto o el texto del niño o adolescente. Y ellos no tienen que decir su nombre, pero es alguna manera de salvarlos. De algo de que se pueden hacer a sus mismos. Llama al 911 o llévalos a emergencias. Y les voy a decir que esto es muy importante. Es muy difícil. Les puede dar pena llevarlos a emergencias, pero es mucho mejor en vez de que lo que puede pasar, porque los adolescentes son muy caprichosos y entonces tienen más riesgo de cumplirlo. Por favor, encierra las medicinas, especialmente las que son recetadas para el dolor. Otras enfermedades también, como las medicinas para tos o las medicinas para calambres. Hemos tenido muchos niños que dicen, oh, yo sé cómo mi mamá se tiene sus medicinas, yo sé dónde tiene sus pastillas y tienen ese plan de tomar las pastillas. Encierre las pistolas, armas y objetos afilados, por favor, y guarda las llaves del carro con usted. No los deje así solos.
cuando se sienten así que quieren hacerse daños. Alguien debe que estar con él o ella. Es importante aceptarlo como padres. Es difícil y duele, pero escucha y en vez de juzgar, nomás escucha. En silencio a veces. Y se, si le hace llorar, pues es algo que es difícil, pero tenemos como padres escucharlos, pase lo que pase. Admite con, que si no sabes cómo manejarlo, admítelo y promételo que vas a encontrar ayuda. Límite su atención en cosas espantosas, como las noticias. Les acelera la ansiedad cuando se sienten mal así. Considere en cómo las redes sociales y noticias pueden subir el estrés y apaga su celular también. Enfóquese en lo que están ellos diciendo cuando hablan y repite lo que le han dicho para que sepa que entendió. Haga el ejemplo también de ser feliz y lo más que pueda, pues juega y baila y ponga la música viva también. Habla con el médico, esto es muy importante. Habla con nosotros para que podamos ayudar. Hábitos que ayuda para prevenir la depresión y la ansiedad. Bueno, el dormir. Los adolescentes ya sabemos que están todo el tiempo con sus celulares, pero deben que dormir sus 9 a 10 horas diarias. Y tienen que comer saludable. Y también necesitan ejercicio, 1 a 2 horas de ejercicio. Pasar tiempo con amigos cuando pueden, eso también es importante para la alegría de los adolescentes, pero también nosotros como adultos. Escuchen música y pintan y que sean creativos con alguna manera de cosas bonitas y pasar tiempos divertidas con la familia, eso sí ayuda mucho también. Terapias de consejería cuando es necesario, sí puede ayudar mucho también a prevenir que se vuelve el trastorno a ser peor. Los padres, ustedes, primero cuida a su mismo. Comer en la mesa con sus hijos todos para ser más alegre y aguantar el estrés del día. Habla con personas de apoyo en su vida. Inicie conversaciones sobre una temprana edad. No espera que son grandes para hablarles de estas cosas. También los niños chiquitos ahorita están también tomando estrés. No tomen sus críticas personalmente. Sus hijos dicen lo que dicen. A veces no tienen filtro, pero están tratando de expresarse y a veces no saben cómo y dicen cosas equivocadas. Pero tenemos que tener paciencia. Y de nada sirve decirles que ellos no merecen y no deben sentirse así. Como usted los puede ayudar, también mantenga un tono positivo en las conversaciones y bríndele apoyo y fije límites, como por ejemplo la hora que tienen que volver a la casa. Trata de entablar pláticas abiertamente sobre las relaciones con sus amigos, con sus parejas, que aplican respeto siempre y con cualquier persona. Que tengan en cuenta que lo que dicen los adolescentes se puede cambiar día a día, pero están tratando de descubrir quiénes son. ¿Cómo mantener la calma en casa? Pues límite el uso de sus electrónicos y la televisión para todos y tengan reglas, será mucho mejor de cuánto tiempo están llevando todos solos con sus aparatos. Y ponga toda su atención y hágase presente en el momento. Coma también verduras y comidas buenas y muestra hábitos saludables en frente de sus hijos también. También hay que hacer ejercicio frecuentemente con sus hijos o que les vean hacer ejercicio también, que usted está también manteniendo su salud. Y trata de no estresarse ni gritar. Siéntase cómodo manteniendo silencio. A veces una pausa antes de responder para pensar cuál es la mejor respuesta es mucho mejor.
Y también manténgase bien informado. Cosas están cambiando, pero increíble, muy rápido. Motivarlos con comentarios positivos. Sus hijos necesitan 5 comentarios positivos a cada vez que reciben un negativo para poder ayudarles a tener un sentido de autoestima subida y no baja. Permítale a su hijo que haga preguntas a usted, pero evite confrontaciones. Trate de calmarse primero a sí mismo antes de hablar con ellos. Y trate de no explicar por un largo tiempo, mejor más breve, y admita que usted no sabe todas las respuestas. Demuéstrele su apoyo siempre y tenga fe en la capacidad de su hijo de elegir bien. La nutrición. El rápido crecimiento físico, incluido el crecimiento del cerebro, crea una gran demanda de energía y ciertos nutrientes. Los alimentos que consumen, que tienen muchas calorías pero un bajo contenido nutricional, en realidad pueden crear más hambre y mayor riesgo de comer en exceso. Es porque el cuerpo hace falta, está adquiriendo vitaminas, y cuando los niños están comiendo pizza, todavía tienen hambre porque pues no están consumiendo comidas que tienen vitaminas. Muchos adolescentes no comen suficiente fruta, verduras, cereales integrales o lácteos bajos en grasa. Tienden al consumo frecuentemente de bebidas azucaradas, con cafeína, sin cafeína, y al consumo de comida rápida. Encantan cuando tienen dinero comprar sus comidas y muchas veces no son comidas saludables. También tiendan a saltarse las comidas más temprano en el día, como el desayuno, y tienden de comer muy tarde en la noche. Eso es lo que puede afectar negativamente su salud, como dolores del estómago, arrugas, reflujo de gastritis, cosas así. Y recuerda que, bueno, un cuerpo muy llenito no es saludable. Es un cuerpo propenso a desarrollar enfermedades, la verdad. Aquí estamos viendo una gráfica. Eso me espanté, pero dice que aquí en los Estados Unidos, mexicanoamericanos tienen la mayor incidencia de obesidad. Y esto es por los años hasta 2018. Prediabetes y diabetes juvenil, y estamos viendo aquí mucho diabetes en la clínica desde la pandemia, que los niños estuvieron en casa y no estaban haciendo ejercicio, pero tenían todas las comidas ahí en la cocina que podían comer todo el tiempo. Grasas en el hígado, bueno, eso puede causar cáncer del hígado o cirrosis, y es grave. Y las grasas del hígado pasa cuando tenemos grasa en el abdomen, cuando tenemos grasas en el cuerpo alrededor de la cintura. Infarto del corazón o del cerebro, problemas de los pies, dolores de espalda, las rodillas, problemas respiratorios como el asma, depresión, y un sarpullido negro en el cuello y las axilas. Y si vean esto, se mira como arrugas, pero eso la verdad es un señal que el niño está desarrollando el diabetes. Consejos para hablar con su hijo sobre el peso. Su hijo o hija pasará por cambios en su cuerpo y entonces están muy sensitivos, son muy insensitivos a las críticas. Hable con él o ella abiertamente y pregúntele si tiene alguna preocupación de su peso. Si usted no sabe la respuesta, hágaselo saber y prométale que usted se va a informarse para encontrar la respuesta o solución. Puede hacer cita con su médico para hablar de sus preguntas y qué son los estudios que necesitan y dónde se puede encontrar más información. Y hagan los cambios poco a poquito para que toda la familia se puede asimilar los cambios
todos a la vez, como un equipo, y no echar la culpa en solo una persona, solo a niños. Eso se puede empeorar la situación y se pueden estar sintiendo mal, comer de más. También lo que todos tenemos que hacer es tratar de no comprar comida procesada o comida chatarra. Tienen mucho químico, preservativos, sal, colorantes artificiales, y vemos que muchos niños con los chetos, por ejemplo, tienen un color muy fuerte de rojo, se les acelera la hiperactividad y se ponen muy hyper, y también se les quema el estómago. La ensalada es mucho mejor. Siempre tenga las verduras y frutas listas en casa para comer. Y es mejor no comprar soda, Red Bull, Monster, otras bebidas azucaradas o con cafeína. Porque recuerda que la cafeína es una droga adictiva. Y se puede también tener problemas con el dormir, porque la cafeína se les despierta mucho, puede causar dolores de cabeza. Es mejor no comprar chips de los super sabores, por ejemplo, Cheetos o Takis. Millones de dólares se ha, por ejemplo, usado para que esos ingredientes se les como estimula la lengua, en dos partes de la lengua, al mismo vez, para que cuando lo toman están como, wow, este es increíble, este sabor, nunca lo ha probado así. Y entonces se ponen adictos. Pero eso es mal porque están engañando a los niños y a ustedes con tanto químico en esas cosas. Ok, este es algo que los niños conocen, se llama Mi Plato. Y así se muestra cómo deberemos comer, es como la mitad del plato plantas. Si se mira, las frutas y las verduras son la mitad del plato. Y la otra mitad es proteína y granos. Bueno, yo soy mexicana y pues siempre tenemos carne y frijoles y arroz. Y de vez en cuando una verdura. Las proteínas son muy buenas. Para el desayuno es muy importante porque van a ir a escuela y van a necesitar enfocarse. Y si comen un cereal, pues eso tiene mucho carbohidrato y azúcar, pero no es algo fuerte. Entonces, esa energía de un pan, concha o cereal, esa energía se va a acabar muy pronto. Se les van a dejar a su hijo cansado a las 9:30, 10:30. Y yo creo que van a estar pensando solamente qué tanto hambre tienen. Entonces, mejor que comen fuerte en la mañana. Entonces, sí, va a ser un poquito difícil, pero tenga que buscar una manera de tener cosas listas para el desayuno. Un bar de granola, nueces, huevos hervidos, un sándwich de peanut butter, un sándwich de jamón, algo así, listo para que pueden agarrarlo y correr. El almuerzo también tiene que tener su carne o una proteína, también como peanut butter sandwich, cena. La cena es muy importante también. Lentejas, frijoles, garbanzos, pollo, el puerco, el res y pescado también. El pescado es buenísimo para el cerebro. El salmón es lo mejor. Tiene la omega 3. Y eso puede ayudar a desarrollar conexiones en el cerebro más rápido que otra comida. Esta es una guía para saber cuánto debe que comer una persona. A cada persona tenemos las manos. Es fácil. Vea su mano. Para carnes, mira su palma. Y esa es la porción correcta para el carne, para cada quien. Los chiquitos hasta los grandes. Y si se mira también las verduras, tiene su tamaño. Si se mira el brócoli,
es el tamaño del puño. También como para el arroz, es el puño, o papa, o pan, o espagueti. Se usa su mano para saber la porción para cada niño y sus edades. Si son cosas chiquitas como bolitas, chiquitas como los blueberries, hay que usar dos manos así como se muestra o las ensaladas. Y el queso, pues no es tan bueno. Si se ve ahí abajo, el queso, la porción correcta son dos dedos chiquitos. Pero si ha mirado una quesadilla, pues lleva mucho queso. Y una quesadilla es como 500 calorías. Muchas calorías y pura grasa. Los granos enteros, hay muchos que son muy interesantes y muy ricos que yo he tenido que descubrir para mí misma, pero también para poder hablar con mis pacientes, que yo los he probado y que son muy ricos. Y estos son ejemplos. Lo que está a la derecha, arriba, se llama la quinoa. La quinoa es de Perú. Como los indios de Perú sobrevivieron por muchos años comiendo quinoa. Y es que tiene mucha proteína. Es una cosa muy buena para la salud. Hay diferentes tipos de arroz. El arroz café es mejor para la salud. Y es que lleva mucha fibra. Lleva mucha fibra y vitamina B. Y couscous de Israel es amarillo, muy fino, es muy delicioso. La avena siempre es buena y hay harinas diferentes. La semolina es mejor y se venden espagueti hecho de esa harina de semolina y tiene más proteína, más nutritivo. La vitamina D. Hemos encontrado que vitamina D está involucrado en muchos procesos en el cuerpo. Es muy importante. Esta vitamina D es fascinante. Entonces, tenemos que estar tomando vitamina D porque nosotros estamos en el norte. No estamos en la Texas. No tenemos mucho sol. Y la vitamina D es del sol. Entonces, los niños de 13 años para arriba, también ustedes, necesitan mínimo 600 de IU, no son miligramos, son international units. Y se puede encontrar vitamina D en la farmacia sin receta. La vitamina D ayuda al cuerpo a incorporar calcio en los huesos, también el fósforo, que son críticos para el desarrollo de los huesos, para que no fracturan muy fácil. También cuando estamos bajo de vitamina D, eso se puede provocar fatiga y falta de memoria, cansancio, sentir sin ganas, quiere dormir todo el tiempo, depresión. Y también hemos visto que vitamina D aumenta las defensas inmunológicas. Hicieron un estudio de personas que estaban enfermos con el COVID, que estaban muy graves, todos tenían la vitamina D muy, muy, muy bajo. Se puede encontrar vitamina D en las comidas que se mira aquí en la lista. Salmón, sardines, el huevo, hongo, shiitake y el sol. Pues es muy difícil de que los niños comen estas cosas y entonces por eso tenemos que recomendar la vitamina tomada. Anemia, la falta del hierro. En el cuerpo, el oxígeno se transporta por la hemoglobina rica en hierro. Y riesgos de la anemia es también fatiga, sueño, susceptibilidad a infecciones, dolores estomacales, problemas con el aprendizaje, de atención. Y necesitan 15 miligramos de hierro al día. Mujeres y hombres que hacen mucho deporte necesitan más. Y estas son comidas ricas en el hierro que se puede ver. Entonces hay frijoles y tipo de fruta seca. Las lentejas son muy buenas. Cacahuates y todo tipo de verdura verde. Carne de res. Este es hígado. Y perejil, acelgas, espinacas, son muy importantes para comer. Y recuerda, tenemos que comer dos verduras al día,
Eso es muy importante para la salud. Las propiedades de las verduras de hojas verdes son increíbles. Tienen mucha fibra, bajas en grasa y proteínas. Tienen vitamina A, B, C, E y K, y potasio, magnesio. Y ¿sabe qué? El magnesio ayuda a bajar la ansiedad. El magnesio ayuda para que podamos dormir mejor. Y magnesio ayuda para prevenir estreñimiento. So, ayuda en muchas cosas las verduras verdes. La necesidad de dormir. Un estudio del CDC encontró que el 70% de los adolescentes no durmieron suficiente. Se puede afectar la atención, incrementa la irritabilidad y hay riesgo de depresión y ansiedad. Los buenos hábitos para dormir: mantenga la misma hora para despertar todos los días, incluyendo los sábados y domingos, porque es muy difícil regresar a la semana cuando ya han dormido muy tarde por los sábados y domingos. Mantenga un buen horario para hacer la tarea temprano en la tarde. Muchas veces llegan a casa y quieren jugar videojuegos, pero ya cuando están listos para hacer la tarea es muy, muy noche. Entonces eso se les va a afectar mal. Siestas de 20 minutos es aconsejable, pero no más, porque interrumpirá el sueño en la noche, como el ritmo del dormir en el cerebro se disturba. Prevenga que no tengan aparatos electrónicos en su recámara. Y si los hay, aplique una aplicación que le impide el uso, como hay cosas que en Google ahora, porque son muy sabias y ellos saben cómo descubrir una manera de estar texting medianoche. El consumo de cafeína también, como hemos hablado, se puede alterar el ritmo de sueño. El ejercicio. El ejercicio es muy importante. Se quita el estrés y nos ayuda a dormir mejor. Se sube la habilidad de prestar atención en las clases. Yo conozco un maestro en Naperville y él hizo estudios que a cada 15 minutos sus estudiantes tenían que hacer ejercicios por 5 minutos. Y después de 5 minutos de ejercicio sentaron y otra vez estudiaron y empezaron clase. Y ellos que hicieron ejercicio en la clase tenían calificaciones mucho más mejor que los demás. Entonces, sí, es que el oxígeno llega al cerebro cuando somos activos, cuando estamos haciendo ejercicio. Y menos tóxicos en el cerebro. Estamos quitando los tóxicos del cerebro cuando estamos haciendo ejercicio. Así que es mejor porque el cerebro está listo otra vez para aprender cuando ya se ha quitado los tóxicos. Y también aumenta las fuerzas inmunológicas a todo el cuerpo. Se mejora la calidad del sueño y ayuda a prevenir diabetes, el colesterol, enfermedades de corazón y mucho más. Y previene o disminuye síntomas de ansiedad y depresión. El ejercicio no afecta la capacidad de una mujer tener un bebé en un futuro. Los pacientes que yo cuido a veces tienen creencias así, entonces yo tenía que decir algo y poner esa frase allí porque sí me han dicho que tienen esas creencias, pero no es cierto. Hacer ejercicio en el aire libre, en un clima fresco o frío, no causa enfermedades. Todo al contrario, previene resfriados porque aumenta las defensas inmunológicas. El ejercicio se limpia el cuerpo y se puede quitar el estrés. Y el estrés es muy mal. Se pone el cuerpo débil y así se puede contagiar en más cosas. En el Sweden y en el norte hacen esquiar y no se enferman. Entonces también ayuda a controlar el peso excesivo.
Y yo veo niños con obesidad y muchas veces en enero, febrero, aumentan 5 o 10 libras de peso muy rápido por estar adentro de la casa. El ejercicio también se puede en el tiempo de frío y también está muy oscuro, enero, febrero, se puede ayudar a prevenir ansiedad y depresión. Participación en clubes y deportes escolares. Se puede desarrollar la resiliencia de espíritu. La cultura nuestra es muy bonita porque la familia es central, pero sabemos nosotros los médicos que los adolescentes necesitan la experiencia de clubes y necesitan la experiencia de deportes en escuela y también en la comunidad. Les ayuda a aprender cómo actuar en el mundo real y también es único, es una experiencia en cuanto a cómo pueden ofrecer muchas cosas de forma de cómo ser líder, están pudiendo experimentar cómo ser un organizador, creador, negociador, sin miedo de perder un sueldo. Eso es algo muy bueno porque ya lo luego cuando somos adultos, si queremos experimentar en cómo somos, pues nos da miedo. Tenemos un trabajo y un sueldo de que tenemos que mantener. Las vacunas de COVID. Se reduce el riesgo de contraer COVID. Entonces, esto es una cosa de que, pues, los pacientes siempre me preguntan acerca de la vacuna. Pero tienen que saber que esto es de una cosa que tenemos que hacer para nuestra comunidad más que nunca. Yo he visto tanto sufrimiento en mi comunidad hispana. Tengo pacientes que han perdido a su padre o madre. Por favor, por favor, por favor, pide a sus hijos que vacunen o diga a ellos que ellos tienen que vacunar porque ellos piensan que ellos pueden decidir para sus mismos, pero ustedes son los padres todavía hasta 18 años. Aunque llegan a 18 años, ustedes pueden decidir. Y tengo bebés, niños chiquitos, y mi temor siempre es si no han vacunado los adolescentes, si están enfermos, se pueden enfermar a los pequeños. Pues así tenemos que mostrar que queremos a uno a otro y vacunarnos, ¿no? Pues aunque el uso de las vacunas aumenta, vamos a continuar con este problema. Pero hay mitos y hay mitos que no son verdad. No contienen un microchip. No puede magnetizarlo. No causa la infertilidad. ¿Okay? Todo al contrario. Si una mujer embarazada se contagia a su misma con una infección de COVID, puede ser grave para el bebé y para ella. Puede ser muy peligroso. Las vacunas no ingresan al núcleo de las células nuestras, entonces no impide el crecimiento. Ese no es verdad. Y no interactúan con su ADN, el material genético de las células. No tiene partes vivas o muertas del virus, no. Entonces, muchas veces los adolescentes me dicen, es que la vacuna es algo nuevo y no saben qué va a pasar. No es algo nueva, es un poquito nueva en que, ok, para el COVID-19 específicamente sí es nueva, pero estaban estudiando un primo de COVID-19, el SARS, por décadas, entonces ya han tenido este casi igual tipo de material y tecnología para hacer la vacuna. Pero por largo plazo, si tienen la enfermedad, se le puede dar problemas para los pulmones por meses o se puede dar un problema a la memoria.
por mucho, mucho tiempo. Se puede sentir como mucha fatiga y débil por mucho tiempo. Y todavía no sabemos mucho más qué va a pasar con esta enfermedad cuando enfermamos de verdad con la enfermedad en vez de vacunas. Las vacunas en historia son mucho menos riesgo que las enfermedades de que están tratando de prevenir. El uso de la máscara en escuela es de mucha importancia. Entonces, por favor, ustedes expliquen a sus hijos que tienen que cubrir nariz, boca y también abajo de la mente. Así es para ayudar a que ellos no se enfermen tanto como los otros. Y que lávense las manos. Cuando tocan el parte de la máscara por afuera, está contaminada las manos. Entonces tienen que lavarse las manos cuando tocan la máscara por afuera. ¿Okay? Entonces es mejor quitar la máscara con las ligas alrededor de los oídos. El uso de la máscara también es muy importante cuando están en un lugar adentro. Y este es un mito. Dicen que se aumenta el nivel de dióxido. Pues no. Eso no es lo que pasa. El dióxido de carbono, CO2, se libera en el aire a través de la mascarilla cuando exhale o habla. Y pues entonces, cuando sus hijos se van a la escuela, no sabe si ellos están siempre haciendo bien con las máscaras. A veces están como queriendo, como mostrar que ellos son muy independientes y que ellos pueden decidir por sí mismos y controlar a sí mismos. Entonces, con, como que quitan la máscara para poder enseñar a todos que ellos están en control. Pero eso es peligroso. Diles a sus hijos, por favor, no te quitas la máscara en escuela. No juegas así, por favor. Para tu bien y para los demás es muy importante. Es difícil para los pobres maestros, porque a veces los adolescentes quieren jugar con los adultos y como ver lo que van a hacer y quieren enojarlos. Entonces, por favor, habla con sus hijos así. Y también el higiene. Recuerda que ellos están pasando por tiempos de cambios de cuerpo y que bañan a cada día y que cepillan los dientes es muy importante. A veces corren y tienen tanto prisa que no se cepillan los dientes. También prevenga el olor del cuerpo. Recuérdales que ellos tienen que usar desodorante. Y de los pies también, aquí veo también que a veces no cambian los zapatos diario y tienen un olor de los pies. Una solución fácil es poner papel periódico adentro de los zapatos para quitar el olor y siempre cepilla las uñas al igual que se cepilla las uñas de las manos. Y la ropa ligera es mejor para evitar irritaciones de la piel. Y estoy hablando de como partes íntimas. También estoy aquí en la clínica viendo que con la ropa más ajustada se vienen más infecciones y irritaciones de la piel. Y si una mujer o varón tiene una irritación de parte íntima, una solución fácil es que se van en la tina limpia y se pongan agua tibia con una media cajita de bicarbonato. Agua con bicarbonato. Y se sienten así. Y se puede ayudar a quitar un poquito de la irritación y prevenir, ojalá prevenir, que les da una infección peor. Okay. Gracias por su atención y ojalá que estos consejos les puedan ayudar. Gracias. ¿Preguntas? Gracias a usted, doctora. Muchísimas gracias. Unos tips muy interesantes, unos comentarios muy buenos, creo yo. En lo personal, yo aprendí bastante.
Tenemos algunos comentarios. Estoy viendo aquí el chat. Dice la señora María de la Cruz. En estos días no podemos tener reuniones con amistades. En esta pandemia no los podemos reunir y hablar con los adolescentes y explicarles la situación y que ellos no cuenten con una respuesta, que ellos cuenten con una respuesta negativa, pues ya que ellos están en crecimiento y es muy difícil, pienso. Otra de nuestras madres nos dice, el uso de los electrónicos es algo que me sigue preocupando debido a la cantidad de información e interacción que tienen. Creo que es demasiado para digerir mentalmente. Pienso yo que ella tiene mucha razón también. Yo quería comentar, como experiencia propia, yo soy secretaria en la oficina de enfermería de la Escuela Glenmar North, y como usted decía, doctora, hemos visto mucha incidencia de casos de ansiedad últimamente. A nosotros, a las enfermeras, me estaban comentando hoy que les preocupa en general la falta de sueño. Generalmente llegan los niños y llegan a dormir. No nos damos abasto con las camillas de los CAS porque llegan todos con un cansancio increíble. Es increíble cómo a veces se nos juntan hasta 15 estudiantes fuera de la oficina porque quieren dormir. Y dicen que llegan, por decir las niñas, con dolores de menstruación o los cramps. Algunos otros niños dicen que les duele la cabeza. Es demasiado ahorita los estudiantes que están llegando por sueño. Entonces es algo que a mí me preocupa en lo personal, porque pienso yo, no puedo decir que son los padres los culpables, que no les ponemos atención a los hijos, no lo puedo decir, pero sí estoy notando que esto se ha acrecentado bastante. Entonces, también hemos visto mucha depresión ahí en la oficina por parte de los estudiantes. Muchos han comentado que no tienen la manera de cómo hablar con los papás porque los papás siempre están trabajando, siempre están ocupados y no les escuchan. Entonces es algo que yo también me gustaría compartir con nuestros padres de familia. Yo en lo personal he tratado de dedicar, aunque sea, si no tengo tiempo, 5 o 10 minutos a hablar con mis hijas, a ver cómo les fue el día de hoy, qué es lo que les está preocupando, ¿verdad?, sobre esta pandemia, o cómo, inclusive cómo tuvieron sus clases, o si alguna amiga o algún amigo tiene algún problema. Es una forma, pienso yo, abierta, ¿verdad?, de abrir una comunicación con ellos. Entonces, sí, eso es como experiencia propia. Déjenme ver aquí, tenemos otras preguntas. Dice otra de nuestras madres, mi hija no come vegetales y frutas. La verdad, ya no quiere comer ninguna comida en general, y estoy muy preocupada. Todas las comidas dice que le dan asco, come poquito y ya no quiere comer en casa. ¿Qué le aconsejaría usted a esta madre? Bueno, si su hija no quiere comer, ¿se me puede escuchar? Yo sí la escucho. Sí. Ok. Mi consejo primero es, como madre también, mi hija no quería comer verdura, pero yo tenía que buscar y no rendirme, buscar recetas que son diferentes, que son más sabrosas. En internet es muy fácil. Con su hija a su lado se pueden ir al internet y buscar cómo hacer cauliflower, por ejemplo. Nosotros, mi hija y yo, fuimos a ver qué es una manera de hacer cauliflower mejor. Entonces lo hicimos empanizado con un poquito de parmesan, el queso de frasco, que es polvo, y con sal, y salió rico, y desde entonces encantaba el cauliflower. Es que tiene que saber que los niños son nacidos aquí, en los Estados Unidos, y los gustos son diferentes de que en México, y a veces no les gusta lo igual que ustedes. Jitomate con cebolla y ajo y chile, cosas así, no están tan acostumbrados, pero para ustedes la comida que a ellos les gusten puede sentir como comida del hospital, sin sabor. Pero si su hija tiene tanto problema que no quiere comer y está usted con mucho miedo que ya no quiere comer, la verdad es algo ya que ha pasado mucho tiempo. Hay que hablar con su médico.
Muchas gracias por la información. ¿Hay alguna otra pregunta que tengamos por aquí? A ver, permítame ver. Dice, otra señora dice, nosotros no comemos mucha carne, solo el salmón, granos, vegetales, frutas. ¿Cree usted que mis hijos tendrán problemas con el desarrollo? No, todo al contrario. Eso es buenísimo. Está usted proveyendo las comidas mejores de que se puede. Salmón, pollo, muchas verduras. Sí, eso es bueno. Así comieron nuestros bisabuelos en México. Mi abuela tenía que subir al techo para molestar a la gallina y escoger unos huevitos. Y se fue afuera a escoger unas plantas para hacer la comida. No, usted está haciendo buenísimo. Qué bueno. Otra de nuestras madres nos dice, mi hija está tomando medicamento para la concentración y no he podido ponerle la vacuna, pues me da miedo que vaya a reaccionar con el medicamento. ¿Qué le aconseja? No se va a reaccionar con la medicina y no se reacciona con... toda la fe que con la vacuna le va a servir bien, le va a ayudar, puede quizás estar salvando a una vida por vacunar a su hija y no se va como interactuar con ninguna medicina, no. Muy bien, gracias doctora. Otra de las preguntas que tengo, bueno, esta es una sugerencia, dice una madre, hola, a mí me ha funcionado hacer smoothies con fruta. Agrego también verduras ahí y no saben a verdura. Parece que saben menos. Muy buen consejo. Muy buen consejo. Sí. Sí. No se nota el sabor de acelga. Qué bien. Estoy aprendiendo mucho también porque yo soy muy mala en lo que alimentación se refiere. Muchas gracias. ¿Tendríamos alguna otra pregunta por ahí? También quería recordarles que tengo alguna información. Que proveerles, en caso de que ya no haya ninguna más preguntas al respecto, yo en lo particular he aprendido mucho con usted, doctora, muchas gracias, gracias por todo, de verdad, ha sido muy buena la información que nos ha dado. Me dio mucho gusto poder estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Susy o Gilda o Jen, ¿gustan agregar alguna otra pregunta? A la doctora Geisler. It's wonderful. Muy bien. So muy important. Bien. Romina, I don't know if you talked about this, but the statistics are saying that in this community, this is the community that we really have to worry about. The data is telling us around suicide and depression. Can you speak to that? Sí, yes. Habla acerca de la depresión, el suicidio. Dice Gilda que en nuestra comunidad las estadísticas están diciendo que es la más propensa para tener depresión, ¿verdad? Y la doctora nos va a explicar un poquito acerca de eso. Sí. Lo que yo estoy viendo lo mismo en esta comunidad y se me hace sentir muy triste también. Y quiero compartir con ustedes también cómo son. Somos como amigos, que también mi hija tenía eso de que pasó un año con ella, que tenía ese sentido de suicidio. Lo que quiero decir como madre también, es importante no echar la culpa en sí misma como madre o padre. ¿Okay? No es su culpa de que esto está pasando a su hijo y eso se te puede encarcelar y como paralizarla o a su marido. Entonces, mejor tratar de disculparse, separar eso, de sentir culpable y tomar el camino de estar al lado de su hijo o hija, si sienten así, y buscar la ayuda. ¿Okay? Y no como juzgarlos para sentir así. Y recuerde que nada es un síntoma, nada más sentir que quieren morirse, ¿okay? No es un ataque en que ustedes hicieron algo mal como padres. Es una reacción de sentirse mal, nada más. No es algo que ustedes han hecho y no está diciendo esas cosas para herir
a los madres o padres, no están haciendo eso para herirlos, están pidiendo ayuda y no saben qué más que hacer. Y tienen que saber que la plática puede empezar así, que pues yo sé que muchos niños ahorita estoy escuchando que en la comunidad hay más niños que se han sentido que quieren morirse. ¿Has visto tú, conoces a un amigo con quien tú conoces que has sentido igual? Y así puedes empezar la plática. Y se dicen que, no, oh, qué bien. ¿Y cómo sientes tú? Así. Smooth. Claro, ¿verdad? Debe haber alguna forma, ¿verdad?, de saber encaminarnos a una conversación con ellos, sí, abrir el camino, me parece muy interesante. Uh-huh. Tenemos aquí también otra conversación aquí acerca, dice, me parece que retirar los electrónicos de la recámara de nuestros hijos cuando ellos van a dormir es buena idea. He tenido confrontaciones con mi hija debido al uso del teléfono, pero no debemos de bajar la guardia, o sea, siempre tenemos que estar ahí atrás de ellos, ¿verdad? No debemos cansarnos de seguir disciplinándolos. Yo creo que es muy buen consejo, sí. Otra de las madres nos dice, yo quisiera cómo contar a la doctora que me gustaría que la atendiera a mi hija. Ella sufre de depresión y ansiedad y también tiene déficit de atención. Oh, sí, doctora, si usted nos hiciera el favor de dejarnos su información, ¿verdad? Sí. No sé si podría atender o ayudar a algunos padres de familia, ¿verdad? Y se puede llamar a Pediatric Health Associates, hablamos español. Estamos en su comunidad y el número de teléfono de nuestra oficina es 630-717-2300. Ok. ¿Lo podemos poner? Si nos hace el favor. Muchas gracias. Okay. Acabo de ponerlo en el chat también. Oh, muchas gracias. Bien, lo acaba de poner en el chat. Dice, gracias por las presentaciones, señora Lucy Romina, gracias. Otra de las mamás dice, a mis hijos les gustan los licuados con fruta, se le ponen dos rebanadas de aguacate con jugo de naranja. Oh, muy bien. Muy bien. varias sugerencias, me encantan, muchas gracias. También quisiera yo compartirles, ¿verdad?, hablando de todas los buenos consejos que nos está dando la doctora. Nuestro programa de inglés también de GPS, lo tengo aquí con la señora Gilda Roth, déjenme ver si lo enfoco poquito. A principio de año le llegó uno de estos libritos, vienen aquí todos los presentadores de este programa con la señora Gilda. Muchos de ellos van a estar hablando también sobre estos temas. Son presentaciones en inglés y si ustedes entienden el idioma. Y en la parte de atrás vienen nuestros presentadores en español. Tenemos también presentaciones como con el doctor Ferney Ramírez, que es un psicoanalista, es un psicólogo, muy interesantes. Tenemos presentaciones también sobre otros temas de actualidad y de suma importancia, como son cómo conseguir becas, cómo hacer más fácil el camino a la universidad. Tenemos demasiados seminarios importantes con información muy útil que nos pueden ayudar, y ya vienen, como les digo, en este librito de GPS, vienen atrás, en la parte de atrás en español, y todos los demás son en inglés. Los invitamos de verdad a que lo chequen. Ese librito se les da a principio de año, viene en el sobre blanco que les comentaba. Si necesitan algo, comuníquense con alguno de los maestros, y ellos se los pueden proporcionar también. Otra de las cosas que quisiera informarles es acerca de un programa muy interesante que tenemos por parte del programa Creo Dupish. Este programa es relativamente nuevo, tienen apenas 3 años. Están haciendo algunos voluntarios de esta organización, Creo DuPage, un programa en el que se les están ayudando a los estudiantes a cómo hacer más fácil el camino para llegar a la universidad. Tienen consejería, tienen también programas una vez a la semana o 2 veces a la semana, son en inglés para los estudiantes y 1 vez al mes en español para los padres de familia, para dejarles saber cómo va evolucionando este tipo de programa.
La fecha límite fue el día 13 para inscribirse, pero hablé con el señor y me dijo que probablemente si alguien está interesado pudieran darle oportunidad para que se puedan inscribir todavía. Si necesitan información acerca de este programa tan importante, comuníquese con nosotros. Nosotros les dejamos saber toda la información o se la podemos mandar por mensaje también en email. Otra de las cosas que quisiera también añadir es que corran la voz, por favor. Si saben de otra familia que esté interesada en asistir a alguno de nuestros programas, todos van a ser virtuales. No vamos a tener el riesgo de contagiarnos. Afortunadamente, la tecnología nos está dando esta buena oportunidad para tener todas las presentaciones virtuales y pues les sugerimos que corran por ahí la voz, ¿verdad? Para que nos apoyen y para que el distrito siga aportando los medios suficientes para seguir teniendo estos programas. Entonces, pues... por mi parte es todo. ¿Quiere alguna de ustedes añadir algo más? Ya no. Gilda, Susi, ¿todo bien? Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Geisman. Gracias, Jen, Gilda, Susi. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su asistencia. Y esperamos verlos en nuestro próximo programa. Que pasen muy buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. A ustedes.